El cierre de las fronteras venezolanas paralizó la actividad en las zonas limítrofes del país. En el puente fronterizo Francisco de Paula Santander, que permanece obstruido por militares, vecinos de la localidad venezolana de Ureña buscan poder pasar hacia Cúcuta, en especial un pequeño grupo de estudiantes que van a la escuela a Colombia. Sí, ellas desean mucho estudiar allá, por lo menos la menor se preocupa mucho y hasta ha llorado porque dice: mami, yo quiero ir a estudiar, mami, ya quiero ir a estudiar, mami, tengo que el examen hoy, que mami, que tengo eso. Entonces, pues uno siente, y como madre, pues, ¿qué hace uno? Sí. Colombia anunció que reactivaría los pasos fronterizos que llevan de Cúcuta a Ureña y San Antonio a la medianoche del martes, pero se desconoce si Venezuela hará lo mismo. El conflicto se produjo por el intento del opositor venezolano Juan Guaidó de ingresar ayuda humanitaria a su país, bloqueada por el gobierno de Nicolás Maduro. La frontera vivió días de caos con violentos disturbios, bombas lacrimógenas y perdigones de goma disparados por efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela contra manifestantes que buscaban ingresar la ayuda, gestionada por Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países.